Hola, buenos días. ¿Me puedes poner la presentación, por favor? Ya Sí, vamos a doctora. Ay. limpiar. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ah, ¿Y ya alguien se me ve. puede Ah, ya se silenciar, ve. por favor? Ay, re. No, déjenme checar porque faltan unos, ¿verdad? Bueno, ahorita ya chequé cuáles son los que Sí, están. me enviaron un mensaje que ahorita se conecta. Okay. Bueno, vamos a ver los trastornos vestibulares. Recordando un poquito de la anatomía, el oído interno se va a dividir en el laberinto anterior y el laberinto posterior. En el laberinto anterior tenemos la cóclea, que va a estar conjugada por sus tres rampas: la rampa vestibular, el conducto coclear y la rampa timpánica. Y el laberinto posterior, donde vamos a encontrar el vestíbulo, donde encontramos el sáculo y el utrículo, que se van a encargar de las aceleraciones lineales. Y los conductos semicirculares, que se van a encargar de detectar las aceleraciones angulares. Todo esto está irrigado principalmente por la arteria cerebelosa anteroinferior. Los canales semicirculares van a estar posicionados a diferentes grados y diferente relación entre sí, debido a que estos, al momento que nosotros hacemos algún movimiento específico de la cabeza, vamos a poder activar o inhibir o excitar algún canal semicircular. El horizontal va a estar situado ortogonalmente al plano sagital en un ángulo de 30 grados, y el canal semicircular superior va a estar a una posición de unos 55 grados. El canal semicircular superior y el posterior van a estar en una posición vertical ortogonalmente entre sí con una en un plano en un ángulo de unos 45 grados. Entonces, esto es muy importante porque el canal semicircular superior del lado izquierdo va a estar en la misma posición que el posterior del lado derecho y viceversa. En los canales semicirculares tenemos unas prominencias que en sus porciones extremas, en el cual vamos a encontrar las ámpulas. Vamos a encontrar ahí las crestas ampulares, que es donde se van a anclar los cilios, las células ciliadas. Estas van a estar cubiertas de un material gelatinoso conocido como la cúpula. Y cada vez que se hace algún movimiento de la cabeza en sus diferentes posiciones, van a detectar aceleraciones y desaceleraciones de acuerdo al movimiento que va a tener la endolinfa. Las funciones del sistema vestibular va a ser que mantiene el equilibrio corporal en reposo y movimiento, controla la postura, nos da una proporción, nos estabiliza la cabeza al momento de que nosotros, por ejemplo, giramos el tronco, nos estabiliza la cabeza, por lo tanto, no nos predisponemos a alguna caída. Regula la locomoción y otros movimientos, así también proporciona conocimiento de nuestra orientación en el espacio. Y pues nos va a ayudar a mantener el enfoque visual en movimiento, proporcionando una estabilización de las imágenes en la retina. El sistema vestibular se compone de tres principales pilares.
que nos van a dar la información sensorial, la visual, la vestibular y la proprioceptiva. Esto se va a procesar en los complejos de los núcleos vestibulares que se encuentran en el piso del cuarto ventrículo, y esto a su vez va a pasar a un proceso adaptativo a nivel del cerebelo y va a salir como forma motora, ya sea por los movimientos oculares o los movimientos posicionales. Los reflejos, el reflejo vestíbulo ocular, pues va a mantener la visión clara, nos va a ayudar a estabilizar la mirada durante el movimiento. Por lo tanto, cuando nosotros nos estamos moviendo y queremos leer algo o enfocar algo, lo vamos a poder hacer adecuadamente. Y de lo contrario, pues si no existiera este tipo de reflejo, no podríamos caminar y ver las imágenes estables, sino que todo se movería. Y los reflejos espinales nos van a contribuir a estabilizar la cabeza y mantener la postura erecta durante la marcha y la bipedestación. Los principios, pues, que tenemos que tener es de que tenemos que diferenciar de un vértigo periférico de un vértigo central. Los trastornos periféricos afectan aproximadamente a un tercio de las personas y generalmente se acompañan de algún síntoma auditivo debido a su proximidad que tienen con el sistema propiamente auditivo, con el octavo nervio craneal. Y muchos pacientes que acuden al servicio de urgencias, pues el 80 va a tener alguna alteración vestibular y el 40 se va a quejar de algún tipo de síntoma, ya sea de vértigo, mareo o inestabilidad. Es importante que durante el interrogatorio podamos preguntar el patrón de presentación, así como la historia clínica de los pacientes. La clasificación de los síndromes vestibulares, pues primero tenemos que hablar acerca de los síntomas, que tenemos que hablar un mismo lenguaje con el paciente. Tenemos que diferenciar un vértigo de un mareo y de un mareo da una inestabilidad de la marcha. Recordar que estos no son diagnósticos, sino más bien son síntomas. El vértigo es la ilusión de movimiento rotatorio del cuerpo respecto a los objetos que lo rodean. El mareo es una sensación de malestar general, alteraciones de la orientación espacial, desorientación, una sensación de vacío en la cabeza, también así lo pueden referir algunos pacientes, la sensación de inseguridad y que se acompaña de un intenso cuadro vegetativo, o sea, náuseas, sudoración, vómito. Y la inestabilidad, pues va a ser la inseguridad al caminar con una sensación de movimiento del piso, una sensación de una inminente caída o la incapacidad de mantener la postura. Entonces, siempre cuando estamos ante un trastorno vestibular, pues siempre hay que diferenciar estos signos para poder ya identificar si realmente es un vértigo. En cuanto a la historia clínica, tenemos que preguntar medicamentos, enfermedades crónicas que padezca el paciente, la duración de los síntomas, si son de segundos, minutos, horas, las características en cómo se presenta, si ha sido episódico, si es agudo, si es de tipo crónico, si hay algo que lo desencadene, por ejemplo, la posición de la cabeza, antecedentes de traumatismos, maniobras de Valsalva o algún otro síntoma acompañante. Si tiene síntomas neurovegetativos, como ya mencionamos, que tenga sudoraciones, taquicardias, náuseas o vómito. Descartar que tenga algún problema cardiovascular o de tipo metabólico y si se asocia a algunas otras sustancias, por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo o el consumo de drogas. Dentro de las causas por medicamentos,
Se ha descrito que puede existir un desequilibrio en pacientes que toman antiepilépticos, ansiolíticos, barbitúricos, antidepresivos tricíclicos, también el uso de metotrexato, alcohol y propiamente hasta el difenidol. Síncope, pacientes que son hipertensos y que no se tomaron su presión y la tienen baja, se toman su antihipertensivo, pues todavía hipotensan aún más. Pacientes que usan diuréticos, ya habíamos mencionado dentro de los medicamentos que son vestibulotóxicos como los aminoglucósidos y también paradójicamente los medicamentos que usamos para frenar las crisis de vértigo como es el difenidol y la cinarizina, cuando se usan de manera frecuente nos pueden llegar a causar un pseudoparkinsonismo. También pues es importante, ya comentamos, preguntar si tienen alguna enfermedad como la hipertensión arterial, arritmias cardíacas, afectaciones vasculares o si los síntomas son más de tipo ortostático. Otras causas de origen otológico que se pueden desencadenar en un vértigo, pues es el barotrauma, traumatismos craneoencefálicos, la propia impactación de cerumen cuando está impactado en el tercio interno del conducto auditivo externo, nos puede causar estos síntomas. El trauma acústico también es una de las causas y también, como ya habíamos mencionado, en los casos de una supuración bastante abundante o crónica, como en la otitis media aguda y en la otitis media crónica. Tenemos que diferenciar un vértigo de tipo periférico a uno de tipo central. El periférico, pues, va a tener su afectación a nivel propiamente del laberinto, o sea, del oído interno y del nervio vestibular. Se caracteriza porque tiene síntomas auditivos como hipoacusia, acúfeno, plenitud ótica u otalgia. No todos van a tener estos síntomas, pero sí es muy característico que lleguen a tener estos síntomas. Y el origen central, estos pues normalmente van a tener su afectación a nivel del núcleo vestibular, el cerebelo, la corteza vestibular. Y estos se caracterizan porque no van a tener síntomas auditivos y sobre todo la marcha va a estar afectada. Van a tener una postura inestable, se acompaña de otras alteraciones neurológicas, por ejemplo la diplopia o alteraciones de la deglución, cefalea intensa y algunos otros síntomas pues, de origen central. Dentro de las causas de vértigo central, encontramos la insuficiencia vértebro-bacilar, el infarto o hemorragias del tronco cerebral, malformaciones arteriovenosas, enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, epilepsias, tumores, ya sea a nivel del tronco o del ángulo pontocerebeloso. En cuanto a los estudios de laboratorio, más que nada van enfocados a descartar cualquier otra alteración de origen metabólico o, por ejemplo, en los casos de pacientes que tienen anemias severas, pues solicitamos una biometría hemática. También en el caso que sospechemos alguna enfermedad de tipo inmunológico, problemas tanto de diabetes, hipertensión, problemas también a nivel renal, el colesterol y los triglicéridos elevados se han relacionado muy frecuentemente pues, a alteraciones también del equilibrio, por lo cual es importante descartar que esta sea la causa de que está originando pues, todo esto. Y también en algunos trastornos tiroideos, ya sea el hipertiroidismo o hipotiroidismo. A grandes rasgos, de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente, podemos diferenciar si es algo de origen central a uno de origen periférico. Las náuseas principalmente van a ser más severas en los vértigos de origen periférico, a diferencia de la central. La sensación de movimiento, o sea, el vértigo propiamente, va a ser mayor en el tipo periférico,
que en el central. Síntomas, signos neurológicos, definitivamente algo central, los de tipo periférico, no van a estar agregados ningún síntoma neurológico. Es muy raro que llegue a pasar que esté concomitante, pero definitivamente al cualquier signo neurológico va a ser de origen central, no periférico. La inestabilidad es más severa en la central y en la periférica puede ser superficial o moderada. La hipoacusia en las centrales, como ya lo vimos, no tiene nada que ver con la cuestión del octavo par craneal y a diferencia de el periférico, que sí, que debido a su continuidad con, pues, propiamente la cóclea, el nervio auditivo, pues va a causar muy frecuentemente estos síntomas. Y la recuperación suele ser más corta en los de origen periférico a los de origen central. La clasificación de los síndromes vestibulares los vamos a hacer de acuerdo a cómo se hayan presentado, si son de tipo agudo, episódico o crónico. En el síndrome vestibular agudo, es de inicio súbito, espontáneo, que va a desarrollar vértigo, mareo o inestabilidad que dura de días a semanas. Se asocia a náuseas, vómito e intolerancia a los movimientos de la cabeza. En este caso, por excelencia a nivel periférico encontramos la neuritis vestibular y a nivel central el evento vascular cerebral. El síndrome vestibular episódico son síndromes que se van a presentar ya sea con vértigo, mareo o inestabilidad, que van a durar de segundos a horas y que generalmente están asociados, pues, a náuseas, vómito, intolerancia a los movimientos de la cabeza y son eventos múltiples o recurrentes, ya sea provocados o de forma espontánea. Los de espontáneo, tenemos la enfermedad de Meniere o la migraña vestibular y los provocados, el vértigo postural paroxístico benigno. El síndrome vestibular crónico generalmente es cuando ya hay un daño a nivel del nervio vestibular con el cual desarrolla una hipofunción, ya sea de tipo degenerativo por propiamente de la edad o que tenga alguna otra lesión de algún otro origen. Esto generalmente son meses a años que va a estar durando y pues sugiere un desorden persistente del sistema vestibular, que son las opsilopsias, en los cuales encontramos la hipofunción vestibular, ya sea bilateral o unilateral, como ya comentamos, la degeneración propia de la edad, que es la presbivestibulopatía, y a nivel central, la degeneración cerebelosa. Una vez de que ya hicimos toda la historia clínica, preguntamos el tipo de qué es lo que está presentando el paciente, si es vértigo, si es mareo, si es inestabilidad, las características que tiene estos síntomas, tenemos que realizar la exploración física. Podemos usar el test de Romberg, en el cual se le pide al paciente que se pare y con los pies juntos para disminuir el plano de sustentación. Vamos a pedir al paciente que eleve los brazos hacia el frente y primero con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados. Al momento de que cerramos los ojos, vamos a eliminar el apoyo visual del equilibrio y por lo tanto, pues vamos a enfocarnos específicamente en la cuestión vestibular y la propiocepción. En este caso, cuando el paciente al momento de cerrar los ojos hay una lateropulsión, o sea que el paciente se va hacia un lado, vamos a decir que es positivo y en este caso pensaríamos que el problema es de tipo vestibular. Si el paciente con los ojos abiertos aún así se va de lado, entonces
pensaríamos que el trastorno es más a nivel central. Dentro de otros estudios complementarios, pues podemos hacer la marcha de Babinski, en las cuales se le pide al paciente que va a ir caminando aproximadamente 3 o 4 pasos hacia adelante y luego hacia atrás, con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. Cuando el paciente avanza hacia adelante, se va a ir yendo, o sea, va a tener una lateropulsión de la marcha hacia el sitio de la lesión. Y cuando lo hace hacia atrás, o sea, está haciendo la marcha hacia atrás, va a haber una lateropulsión de la marcha hacia el sitio contralateral de la lesión. Tenemos que valorar también el nistagmo. El nistagmo, pues, es el movimiento involuntario de los ojos debido a estas alteraciones vestibulares o de tipo central. El vértigo de tipo periférico se va a caracterizar por nistagmo, que va a estar desencadenado por la posición. Va a tener una latencia, o sea que al momento de que nosotros hacemos una maniobra de posición, va a tener un tiempo en el que aparece. Ese es el periodo de latencia. Va a ser unidireccional, de tipo horizontorrotatorio. Va a tener una velocidad constante, va a ser fatigable, o sea que si nosotros hacemos estas maniobras que lo desencadenan varias veces, en algún momento va a llegar a desaparecer. Cuando se está presentando el nistagmo, es característico en el de tipo periférico, que va a suprimir a la fijación de la mirada. O sea que si en ese momento nosotros le decimos al paciente que mire fijamente algún punto, el nistagmo se va a detener y va a incrementar a la inhibición de la mirada. Igualmente, o sea, si no está fijando la mirada, pues va a incrementar. El tipo central, generalmente es un nistagmo de tipo espontáneo, no va a tener latencia, o sea que inmediatamente que nosotros hacemos una maniobra de posición, inmediatamente va a desencadenarlo, va a ser uni o multidireccional, va a ser de tipo vertical, con una velocidad variable, no va a ser fatigable, o sea que las veces que hagamos esta maniobra, todas las veces se va a presentar. Y también que característico es que se puede evocar a la mirada, simplemente con el simple hecho de decirle al paciente que vea hacia algún lado, se va a desencadenar. Y no va a suprimir a la fijación de la mirada. Si nosotros le decimos al paciente que fije la mirada en un punto, a pesar de eso, va a continuar el nistagmo. Y igualmente, pues, no incrementa a la inhibición de la mirada. Los nistagmos de tipo periférico van a seguir la ley de Alexander, que esta nos dice que cuando los ojos miran a la dirección de la fase rápida, la amplitud del nistagmo va a aumentar y va a disminuir cuando la mirada se aleja de la fase rápida. El vértigo posicional paroxístico benigno es el vértigo más común, es el más frecuente que se presenta en general. Este es debido a la acumulación de detritus en el conducto semicircular posterior. No solamente se limita al semicircular posterior, sino que también puede ser por el canal semicircular superior o el horizontal, pero el más frecuente es que esté afectado el posterior. Es un vértigo que va a tener duración de segundos, no va a presentar hipoacusia, a pesar de que sea un vértigo de tipo periférico, y generalmente se presenta pues, la quinta década de la vida. Tiene una incidencia aproximada de 10 a 100 casos por cada 100.000. Y este es debido a que hay una respuesta inesperada sensible a la gravedad de los canales semicirculares.
debido a que los detritos que se encuentran en la cúpula se pueden salir debido a que este material gelatinoso va perdiendo las propiedades durante el tiempo y por lo tanto va a hacer que salgan unos detritos que son los otolitos, que están formados de carbonato de calcio, y dependiendo en el sitio donde se hayan salido y se hayan ido, lo vamos a determinar si está en la cúpula, se va a denominar cupulolitiasis, o si están flotando en la endolinfa, se van a llamar canalolitiasis. El cuadro clínico es, ya lo comentamos, tiene una duración de segundos. Normalmente el paciente lo refiere como un vértigo que es fugaz, o sea, rápido. Va a inhibir al momento de que el paciente descansa, o sea, que no se mueve. Se va a desencadenar por las posiciones. Específicamente los pacientes lo comentan que al momento de que se acuestan para dormir o se levantan durante la mañana o cuando están girando en la cama durante la noche, se desencadenan estos episodios de vértigo. La audición va a estar normal y igualmente no va a haber ninguna alteración neurológica. Dentro de las causas del vértigo, una de las principales es el traumatismo craneoencefálico. Es muy común que después de haber presentado algún trauma que haya afectado la región temporal, se presente posteriormente con un vértigo postraumático. También está asociado a infecciones o cirugías del oído medio que nos causen una laringitis. Está asociado a la edad debido a la pérdida de la densidad de este material gelatinoso que es la cúpula que nos va a soltar los otolitos. También está asociado a traumatismos cervicales, espondilitis cervical y también en algunos casos a la compresión de la arteria vertebral. El diagnóstico lo vamos a establecer con todo lo que ya mencionamos anteriormente, las características que presentó el vértigo y vamos a desencadenar el nistagmo mediante la maniobra, la prueba de Dix-Hallpike, en el cual vamos a tener un nistagmo de tipo geotrópico horizontorrotatorio, o sea que al momento de que nosotros movemos la cabeza y tenemos la cabeza hacia abajo, el nistagmo va a ir hacia el piso, a eso se le denomina geotrópico. Horizontorrotatorio, o sea que va a ser horizontal y va a tener esta particularidad que va a girar, se va a ver los movimientos torsionales del ojo. Generalmente ya comentamos, el nistagmo dura menos de un minuto, va a ser fatigable, o sea, tantas veces nosotros hagamos la maniobra, poco a poco se va a ir fatigando, inclusive con una segunda maniobra podemos ya no desencadenar el nistagmo. Va a tener su periodo de latencia, o sea que al momento de que nosotros hacemos la maniobra va a haber unos segundos en los cuales no va a haber ninguna respuesta y posteriormente ya se va a desencadenar el nistagmo y pues cede a la fijación visual. Tenemos que hacer los otros estudios complementarios, que es el Romberg y la marcha de Babinski. Igualmente es importante hacer algunos otros estudios como es la audiometría, la logoaudiometría y la timpanometría. El tratamiento se basa en reposicionar todos estos otolitos que se encuentran fuera del sitio de donde deberían de estar. Tenemos que hacerla con la maniobra de Epley. Dependiendo del oído que haya estado afectado, por ejemplo, cuando estamos explorando el lado izquierdo, tenemos que realizar la maniobra de Epley girando la cabeza aproximadamente unos 45 grados y nos vamos a inclinar hacia atrás. Ahí estamos estimulando el canal semicircular posterior
que es el que se va a encontrar más abajo. Tenemos que tener la cabeza por debajo del plano, o sea que esté ligeramente inclinada hacia atrás, y en ese momento pues vamos a desencadenar el instar. Para poder hacer la maniobra de Ripley, si ya vimos que, por ejemplo, exploramos el lado izquierdo, y el izquierdo es el que está mal, tenemos ahí la lesión del canal semicircular posterior, iniciamos la maniobra de ese lado, del lado izquierdo. Vamos a ponerlos en la misma posición inicial de la maniobra de Dick's Halfpipe. Posteriormente vamos a hacer un giro de la cabeza contralateral, o sea, hacia el otro lado. Posteriormente la siguiente posición va a ser que vamos a decirle al paciente que se va a colocar en decúbito lateral con la cabeza mirando hacia abajo. Y la última posición va a ser levantándose y mirando hacia el frente. El tiempo que vamos a realizar entre una posición a otra es aproximadamente de unos 30 segundos. Doctora, ¿y estas maniobras solamente las hacen justamente especialistas o también lo puede hacer un médico general? Pues lo puede hacer un médico general, pero la cuestión es, o sea, realmente es muy fácil hacerlas. Pero, como ya les había comentado, lo más común es que sea del canal semicircular posterior. Y para el posterior es la maniobra de Epley. Pero puede ser que no sea del posterior, que sea del canal superior o que sea del horizontal. En esos casos tenemos que hacer una maniobra completamente diferente. Y esto pues sí es ya más difícil y complicado, porque en algunos casos, aunque haya sido algo del canal posterior, al momento que nosotros lo realizamos, tenemos el riesgo de pasarlo a algún otro canal. O sea que del posterior, los otolitos los pasemos, en vez de que regresen al utrículo, se nos van a ir al superior o a la horizontal. Entonces, se nos va a hacer otro tipo de vértigo. Entonces, sí tenemos el riesgo de convertirlo, de que tal vez ya solucionamos el posterior, pero ahora lo convertimos a ser uno del canal superior o uno del canal horizontal, y ahora hay que reparar eso, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, pues con la maniobra ya se quita el problema, pero existen otras ocasiones en el que lo hacemos y se nos fueron a otros canales, y digo, y no solamente que no sepas o no hacerlo, ¿no? O que no tengas mucha práctica. De hecho, hasta así a nosotros, a los audiólogos, que normalmente los audiólogos son los que son ya propiamente los especialistas en la cuestión del equilibrio. Normalmente nosotros, como otorrinos, revisamos la cuestión anatómica, si vemos que no hay ningún problema, y si es algo del canal posterior, nosotros lo hacemos, pero si ya vemos que es de otros canales, mejor lo mandamos con el audiólogo, porque pasa eso, ¿no? Inclusive a ellos les pasa que los convierten en otros canales y entonces tienen que hacer la reparación de esto haciendo otras maniobras de reposicionamiento diferentes. Entonces, el 80% va a quitarse el problema con una sola maniobra. En algunos casos hay que repetirla una segunda ocasión, y en muy raros casos se tiene que hacer una tercera, cuarta o hasta quinta maniobra para poder regresar todos los otolitos al utrículo. Otra de las maniobras que se pueden usar, que en estas pues se les puede decir que el paciente los haga en su casa, son la maniobra de Simon. En esa le decimos al paciente que se tiene que sentar en la orilla de su cama con, si por ejemplo el oído afectado es el lado izquierdo, tiene que girar la cabeza hacia el lado derecho aproximadamente 30-45 grados y se va a acostar en su hombro del lado izquierdo,
durante unos 30 segundos. En ese momento, la cabeza pues tiene que estar viendo en diagonal hacia el techo. Pasando esos 30 segundos, se va a parar viendo hacia el frente y después vamos a hacer el movimiento contralateral. Giramos la cabeza hacia el lado izquierdo. Igualmente nos acostamos sobre el hombro derecho y vamos a estar viendo en diagonal hacia el techo. Así durante unos 30 segundos en cada movimiento. Ese también les ayuda muchísimo a los pacientes. La maniobra de barbecue es cuando, por ejemplo, en estos casos que el canal está afectado, el horizontal, en estos casos pues tenemos que hacer el giro de los otolitos hacia el vestíbulo. En este caso tenemos que estar girando de un lado a otro durante 5 posiciones. Más que nada es de que estamos como girando al paciente para tratar de que estos otolitos vayan girando hasta poderlos reposicionar en el vestíbulo. Es muy raro que un paciente con vértigo postural paroxístico benigno no se cure con las maniobras de reposicionamiento, pero en estos casos de vértigo intratable, entonces se puede hacer un manejo quirúrgico que básicamente es la oclusión de los conductos semicirculares y por lo tanto ya no van a estar funcionando y aunque el problema es de que inicialmente pues va a desencadenar un vértigo y una inestabilidad bastante grande, pero con el tiempo se va a ir adaptando. Son ya tratamientos bastante agresivos y solamente pues se dejan cuando no hay una adecuada respuesta a las maniobras de reposicionamiento, que igual les comento, es muy raro que un paciente no tenga una respuesta adecuada a las maniobras de reposicionamiento. La enfermedad de Meniere es una patología en la cual se dice que hay un hidrops endolinfático de tipo idiopático, o sea que hay una mayor presión de líquido endolinfático dentro de la cápsula ótica, o sea, en la cuestión membranosa. Se dice que aproximadamente entre 10 a 150 casos por cada 100.000 personas y generalmente se presenta en el quinta década de la vida. Es inusual en las presentaciones en los extremos, por ejemplo, menores de 20 años o mayores de 70. Hay dos tipos, que es el Meniere típico, que es el 85% de los casos, y el atípico en un 15% de los casos. En los atípicos pueden deberse a nivel que la alteración se encuentre a nivel de la cóclea o a nivel propiamente del vestíbulo. La fisiopatología está poco establecida, realmente no se conoce específicamente el porqué de esta hipertensión a nivel de la endolinfa, pero pues se cree que tiene ciertos factores anatómicos, también factores de tipo infeccioso que lo pueden llegar a predisponer, de tipo inmunitario o inclusive hasta de tipo alérgico. En estos casos, también se ha creído que tiene que ver mucho con una mutación de un gen que puede ser una de las causas, debido a que realmente no hay un estudio específico que nos pueda decir la presión sobre el líquido endolinfático. Es por eso que ha sido muy difícil saber específicamente las causas. Las únicas evidencias que se tienen es una vez de los estudios post-mortem de pacientes que han tenido este síndrome, pues básicamente hay un instituto en Chicago de hueso temporal en el cual tienen pacientes con síntomas, con problemas
otoneurológicos como la enfermedad de Meniere y prácticamente al momento de que llegan a fallecer por alguna otra causa, donan su hueso temporal para que se les haga una disección y pues se tenga como más conocimiento acerca de esta enfermedad, porque realmente ningún estudio, ya sea una resonancia magnética, una tomografía o cualquier otra cosa, no nos puede como que dar el diagnóstico. Más que nada todo es por la clínica. El cuadro clínico es un vértigo que va a ser más incapacitante que el del posicional paroxístico benigno. Va a ser de tipo agudo, episódico. En esta diferencia del paroxístico benigno es que dura horas, inclusive llega hasta el día entero, a diferencia del paroxístico, que son segundos. El vértigo de Meniere es incapacitante, se acompaña de hipoacusia de tipo neurosensorial, que es unilateral, de tipo fluctuante, o sea que en algunas ocasiones el paciente escucha mejor y en otras empeora. Generalmente cuando se presentan las crisis es cuando baja la audición. También se acompaña de acúfenos o la sensación de plenitud ótica, o sea, la sensación del oído tapado. Va a tener el acúfeno, la hipoacusia y la plenitud únicamente del sitio donde se encuentre la lesión. Puede también tener posterior a la crisis episodio de astenia y adinamia hasta días después. Y generalmente este vértigo pues, se va a acompañar de náuseas y vómito. Dentro del abordaje diagnóstico, pues más que nada es hacer estudios complementarios para descartar o probablemente darle una posible etiología, que se tienen que hacer pruebas especiales de tipo inmunológico o en los casos que sospechemos alguna causa de origen viral o bacteriana. Se tiene que hacer estudios de audiometría precisamente para corroborar los episodios de hipoacusia de tipo fluctuante, porque en algún momento, pues le hacemos la audiometría, el paciente va a presentar a lo largo del tiempo hipoacusia neurosensorial y cuando específicamente le hacemos la audiometría en las crisis de vértigo, esta va a disminuir y posteriormente va a recuperar. Las resonancias magnéticas solamente está indicada pues, en los casos de que sospechemos alguna otra alteración de tipo anatómico, que pensamos algún tipo de malformación o alguna asociación con algún tipo de tumor. Y entre otros estudios que se pueden hacer, que ya son como más, específicos y sí como más especializados, es la electronistagmografía y los potenciales miogénicos evocados por vestíbulo, conocidos como los BEMS. Los criterios para el diagnóstico, pues va a ser el vértigo de tipo recurrente, que va a durar de minutos a horas, va a estar con el nistagmo asociado a la crisis, náuseas y vómito, no va a tener ningún otro síntoma neurológico. La hipoacusia puede ser de tipo fluctuante, va a haber una pérdida auditiva neurosensorial con una pérdida progresiva, usualmente de tipo solo unilateral, o sea, en el oído que está afectado. Puede presentar el acúfeno de distintas intensidades o solamente y que solamente va a ser subjetivo. ¿Me puedes retrasar una? Se me fue a esta. En la de la. Ahí está. Entonces, como todo esto, más que nada es en un probable diagnóstico, porque digo, no hay ningún
este tipo de estudio que nos pueda dar ya una certeza de que es un síndrome de Meniere, pues hay ciertos criterios que nos pueden dar una certeza de Meniere, básicamente pues es la confirmación histopatológica, que esa pues no se puede hacer hasta el postmortem. La enfermedad de Meniere definitiva es cuando hay dos o más episodios de vértigo por lo menos de 20 minutos, acompañados de acúfenos y plenitud ótica, hipoacusia que esté documentada por la audiometría, una enfermedad probable cuando hay un episodio definitivo de vértigo acompañado igual de acúfenos y la hipoacusia. Y posible es cuando el vértigo episódico sin hipoacusia fundamentado, o sea que no se ha podido corroborar con estudios audiométricos y que se haya pues probablemente debido a algunas otras causas. El tratamiento es básicamente modificar la dieta a que sea de tipo hiposódica para disminuir, pues debido a que se cree que es una hipertensión de la endolinfa, se requiere pues disminuir esta con una dieta hiposódica. Se usan diuréticos como la hidroclorotiazida, se tienen que restringir cafeína, nicotina, alcohol, chocolate, debido a que se ha visto que son gatillos para desencadenar estas crisis de vértigo. En el caso de que estemos en el momento agudo, pues se puede usar algunos supresores vestibulares como es el difenidol, la cinaricina, el diazepam, la meclicina. Y pues se tiene que dar antieméticos precisamente para disminuir los síntomas vegetativos que va a presentar el paciente. En el caso que sea intratable, que a pesar de haber modificado la dieta, tenemos el control de la presión arterial, tenemos el control con los diuréticos, se puede hacer otros tipos de tratamiento como la inyección de esteroide intratimpánico, que no se sabe específicamente cómo actúa a nivel de que disminuyera la presión de la endolinfa, pero se cree que pues, esta hipertensión pues, también podría causar una inflamación de la cuestión membranosa del oído interno, por lo cual administrar los esteroides pues disminuiría esta inflamación y por lo tanto no habría demasiada presión por el exceso de líquido endolinfático. Y algunos pacientes responden bastante bien a la administración de los esteroides intratimpánicos, esos los inyectamos directamente a través con una aguja especial a través de la membrana. Y cuando esto tampoco funciona, pues lo siguiente es también hacer un tratamiento también es un tanto radical, que es la infiltración intratimpánica de gentamicina, debido a que ya sabemos que la gentamicina es un vestíbulo tóxico, por lo tanto, pues la administración de esto va a hacer propiamente que el nervio se degenere y por lo tanto ya no esté transmitiendo esta aberración por la hipertensión endolinfática y por lo tanto van a tener vértigo porque ya no está funcionando el nervio, pero va a ser posteriormente adaptativo. Pero la consecuencia que tenemos de usar este tipo de tratamiento es de que no solamente se va a limitar al nervio vestibular, sino que también se puede afectar el nervio auditivo. Entonces, por lo tanto, va a quedar el paciente con hipoacusia e inclusive hasta anacusia. Por eso solamente se deja en los casos que ha sido intratable, que ya el paciente se trató con absolutamente todo, se le dio todos los manejos, todos los cuidados y a pesar de eso no hay mejoría. Entonces se le da la opción de esto al paciente, pero sabiendo que como consecuencia va a tener una hipoacusia todavía más marcada o inclusive llegar a la anacusia.
tratamiento quirúrgico, que también es una opción ya extrema cuando no hay un adecuado control, el paciente se queja de episodios repetitivos que prácticamente ya no lo dejan realizar sus actividades diarias, es la descompresión del saco endolinfático. También la sección ya directa del nervio vestibular o realizar una laringectomía, que es precisamente quitar pues, todos los canales semicirculares. El pronóstico, generalmente al inicio de la enfermedad tiene episodios muy repetitivos, pero posteriormente va a llegar a una estabilización en los cuales va ya a ser menos frecuentes los episodios, tal vez no con tanta intensidad, pero pues en algunos casos pues no se llega a controlar adecuadamente y se tiene que llegar hasta los tratamientos pues ya que les mencioné anteriormente. Y es muy raro que se llegue a hacer contralateral, pero sí se ha detectado que hasta en 25-45% pueden llegar a generar hasta una afección del lado que estaba previamente sano. La neuronitis vestibular es una inflamación a nivel de el vestíbulo y de la porción membranosa. Se presenta aproximadamente entre las edades de 30 a 45 años. Se cree que es debido a alguna infección de tipo viral, ya sea herpes, virus del Epstein-Barr o citomegalovirus, o secundarias de origen bacteriano, que pueden ser debido a una otitis media aguda o de tipo crónico, o que haya tenido algún tipo de infección respiratoria aguda previamente y también asociado a consumo de medicamentos ototóxicos. Esta generalmente es, se presenta de tipo agudo, es repentino, sin síntomas auditivos, o sea, tampoco va a tener pérdida como hipoacusias o acúfenos, y en algunos casos puede llegar a tener un curso crónico, sobre todo en la cuestión asociada a otitis medias crónicas o el uso de medicamentos ototóxicos. Se cree que debido a las infecciones virales va a causar una oclusión vascular y que se van a activar también mecanismos autoinmunitarios. Va a haber una degeneración de la rama ampular de la división superior del nervio vestibular y de las crestas ampulares. Y va a, como consecuencia, va a causar fibrosis del espacio perilinfático. El cuadro clínico es de inicio súbito, vértigo con náuseas y vómito, una duración de días hasta semanas. Van a tener una audición y un examen neurológico normal. Se puede presentar con inestabilidad hacia el oído afectado y va a tener un nistagmo espontáneo, o sea, de las mismas características que ya habíamos mencionado. Los estudios de resonancia magnética no están completamente indicados a menos de que se tenga alguna sospecha de alguna infección de tipo crónico. El tratamiento se va a establecer en la fase aguda con los medicamentos frenadores laberínticos, que es el difenidol, la cinaricina, se puede usar también diazepam, se puede usar también los antieméticos precisamente para disminuir la sintomatología. ¿Me puedes poner dos atrás, por favor? Ahí. También en estos casos de la neuritis vestibular se ha usado esteroides sistémicos que ayudan muchísimo en estos pacientes. Se les da ya sea con dosis de prednisona o metilprednisolona durante 10 días y disminuyen bastante bien los síntomas.
El pronóstico, generalmente son episodios agudos de vértigo que no duran más de estos días, van a tener una recuperación completa. Obviamente, pues también si se identificó la causa específica, pues tratarla, ¿no? Para evitar que se vuelva a generar otro episodio de mismos síntomas. La fístula perilinfática son las comunicaciones anormales del laberinto hacia las estructuras adyacentes, ya sea hacia el oído medio o hacia la fosa craneal. Generalmente pueden deberse a traumatismos, a enfermedades, por ejemplo, el colesiatoma, que ya habíamos comentado previamente, que el colesiatoma lo que va a hacer es una osteitis y va a ir degenerando y propiamente va a ir adelgazando el hueso. En el caso de que se sitúe en el oído medio, el canal semicircular más afectado va a ser el horizontal, porque pues, es el que está más expuesto hacia la caja timpánica. Y si tenemos el colesiatoma en la caja timpánica, lo que va a hacer es ir erosionando poco a poco el hueso hasta llegar a causar la fístula. Estos generalmente sí se presentan con hipoacusia debido a que hacen un fenómeno que se conoce como fenómeno de tercera ventana, debido a que va a haber una salida adicional de las presiones de el líquido, por lo tanto no se va a transmitir adecuadamente, no se va a llevar a cabo la transmisión del sonido y por lo tanto se va a fugar y va a causar hipoacusias. Entonces, ya con estos, más o menos pues, los síntomas que vimos, ya podemos pues, más o menos orientarnos qué tipo de vértigo periférico podríamos encontrarnos de acuerdo a la duración de los síntomas, la duración del nistagmo y si se acompaña de síntomas audiológicos. Por ejemplo, pues ya definimos que el que dura segundos, que no va a tener hipoacusia, es el vértigo posicional paroxístico benigno. Si hay hipoacusia presente, vamos a sospechar de una fístula perilinfática ocasionada en el dado caso por un colesteatoma. Cuando dura los síntomas minutos, sin hipoacusias, puede deberse a una insuficiencia vertebrobacilar, que sería pues una de origen central, o también en el caso de algunas migrañas. Cuando hay hipoacusia presente, sospechamos enfermedad de Menier. Cuando los síntomas son en horas sin hipoacusia, vamos a pensar una vestibulopatía degenerativa y acompañado de hipoacusia, igualmente enfermedad de Menier. Días, una neuritis vestibular, y una laberintitis básicamente es se puede ser sinónimo de una neuritis vestibular. Propiamente la laberintitis se asocia más a cuestión de origen bacteriano. ¿Cuándo es la duración de semanas? Ya generalmente sin síntomas audiológicos pensaríamos en algún problema del sistema nervioso central o pues cualquier alguna otra enfermedad degenerativa desmielinizante como la esclerosis múltiple o alguna otra infección como la enfermedad de Lyme. Y cuando hay hipoacusia presente y es de varias semanas a meses, pues hay que descartar la posibilidad de una tumoración como es un schwannoma vestibular, un neuroninoma del acústico que sea de tipo autoinmune o inclusive en algunos casos de tipo psicógeno. Y independientemente de los tratamientos que hayamos realizado, de las fases agudas o de las maniobras de posicionamiento, pues se tiene que hacer una rehabilitación vestibular, porque muchas veces quedan con ciertos estigmas de las posiciones y de la deambulación. Entonces, por lo tanto, hay que corregir esto. Generalmente no se les da tratamiento con difenidor o sinaricina,
que son los sedantes vestibulares por excelencia, por tanto tiempo, hay muchas veces que se los dan hasta meses o años, porque lo que están tratando es más que nada el síntoma, ¿no? No están indagando cuál es el origen real del vértigo. Entonces, al solamente darles estos tipos de medicamentos, pues ya les había comentado que paradójicamente nos hacen todavía tener mayor inestabilidad y mayor vértigo, debido a que hay un sistema compensatorio que se va a apoyar la cuestión periférica con la central. Entonces, sí, es mejor hasta dejar sin medicamentos si no sabemos específicamente qué es lo que, qué tipo de trastorno tiene el paciente, porque en algún momento va a llegar a compensar por la plasticidad del sistema nervioso central. A diferencia de que si les estamos dando ese tipo de medicamento, pues no vamos a dejar que se realice esta compensación y por lo tanto, pues va a estar todo el tiempo con vértigo a pesar y de la inestabilidad, a pesar de que se le esté dando el tratamiento de los sedantes vestibulares. Más que nada, pues porque ni siquiera dejamos que funcione bien el órgano vestibular, ni tampoco estamos dejando que se llegue a compensar. La rehabilitación vestibular va por niveles. Los primeros niveles es solamente movimientos de los ojos. Segundo nivel, movimientos de la cabeza y los ojos. Tercer nivel se va a acompañar de movimientos de los brazos y del cuerpo en una posición sentada. Posteriormente se va a incrementar la dificultad levantándose y por último trasladándose el paciente. Todo esto va a ir escalonadamente para que poco a poco el sistema vestibular se vaya compensando y entonces vaya poco a poco el paciente recuperando adecuadamente bien el funcionamiento. Entonces, digo, es muchísimo mejor dejar estas maniobras de compensación a estar dando medicamentos. Creo que ya es todo, doctora. Muy bien. Bueno, entonces al rato les subo la clase de parálisis facial. Sí decidí mejor poner esta hoy porque sí es una clase bastante larga. La de parálisis facial es muy cortita. Entonces, pues al rato les subo esa y al rato también les subo los temas que vamos a tener para el examen. Sí, doctora, muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Buen día.